Representación gráfica de fuerzas en coordenadas polares. Primeramente vamos a hacer una introducción. ¿Qué son las coordenadas cartesianas? Coordenadas cartesianas ortogonales son dos ejes perpendiculares. Por eso recibe el nombre de coordenadas ortogonales. Y tiene el eje horizontal, es el eje de las X o eje de las abscisas. Y el eje vertical es el eje, el eje de las Y o eje de la ordenada. El eje de la abscisa tiene un semieje positivo que está en verde y un semieje negativo en azul. De la misma forma es el eje de la ordenada, un positivo y un negativo. Ahí se representan los dos x, positivo y negativo, y positivo y negativo. Y este es el centro de coordenadas cartesianas, el cero 0. 0. En este gráfico se muestra lo que queremos representar. Queremos representar gráficamente cuatro fuerzas en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, pero en coordenadas polares dentro del sistema cartesiano. Eh, ahí tenemos la fuerza F1, que vale 65 kilogramos y un ángulo de 47 grados con respecto al eje de las X positivas. Tenemos la fuerza F2 de 85 kilogramos y 105 grados con respecto al semieje de las X positivas. La fuerza F3 de 110 kg fuerza y 200 grados siempre con respecto al semieje de las X positivas. Y el último, el F4, 90 kg fuerza con un ángulo de 330 grados. También observamos que el eje vertical y el eje horizontal divida el plano en cuatro sectores. Cada sector se denomina cuadrante. El primer sector es el primer cuadrante. El segundo sector, a la izquierda arriba, segundo cuadrante. Después tenemos el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Cada fuerza está ubicada en un cuadrante determinado. Vamos a hacer todo el desarrollo con GeoGebra para obtener esta representación gráfica de fuerza, que es muy importante después para continuar con seguir haciendo operaciones con fuerzas. A la rueda dentada de en la parte superior derecha y toco la rueda dentada de y me aparece esta pantalla. Entonces ahí dice general, vista gráfica y álgebra. Por ahora vamos a trabajar en vista gráfica que me muestre los ejes. Cuando yo toco mostrar ejes, toco a la derecha y ahí se activa, se activó mostrar ejes, ya me está mostrando los ejes. Cuadrícula visible, toco cuadrícula visible. Y ahí me quedó cuadrícula visible. Tipo de cuadrícula, quiero la cuadrícula mayor. Así, vamos a trabajar de esa manera, en cuadrícula mayor. Bueno, ahora vamos a ir a general. En general ustedes van a observar que estoy trabajando, ahí toque general, y ahí es vista gráfica y ahí es álgebra. Ahora vamos a general. Redondeo dos cifras decimales. Todos los resultados van a salir en dos cifras decimales. La unidad angular es grados. Porque hay varios sistemas de medición angular. Nosotros vamos a trabajar solo en grados. Etiquetado, solo puntos nuevos. Y el tamaño de la letra vamos a aumentar un poquito más. El tamaño es 14. Vamos a aumentar a 18. Ahí queda un poquito más aumentado la, la letra. Ahora eh, notamos lo siguiente. Observen ustedes. Vuelvo para atrás con la flecha hacia la izquierda. Me queda así. Ahora estoy así. Eh, como nosotros vamos a representar hasta 110 kilogramos fuerza vamos a hacer como pellizcar la pantalla en la parte blanca y vamos a llegar a hacer como un zoom después bajamos esto esto es, tenemos que volver a reacomodar las etiquetas que están acá esto ustedes no van a tener esta etiqueta yo puse para guiarnos de lo que tenemos que representar ven que ahí dice 0 5 10 bueno yo necesito más Necesito que esté más o menos en, en 100. Después acomodo la etiqueta. Hago como un zoom, pellizco con dos dedos la pantalla y ahí me queda más o menos en 100. Dejamos más o menos en ese lugar. Y ahí acomodo la etiqueta. Acá voy a poner el F4, el F3, el F2 y el F1 vamos a comenzar a representar la fuerza 1 en coordenadas polares 65 kilogramos 47 grados para eso vamos a ir donde está la calculadorita en la parte inferior en donde está la calculadora toco la calculadorita. y recuerden que tengo que hacer 65 y 47 grados esto que está escrito acá son las leyendas que yo puse de la fuerza, pero eso no es la representación polar. La representación polar empieza recién ahora. Las letras que se utiliza para representar vectores en forma polar son las letras v. Usted, perdón, no es v mayúscula, no es v, no es la v larga, sino es la v corta. Entonces, saco, pongo v corta. V corta. Van a 1 2 3 y coloca el signo igual. Abren paréntesis. Acuérdense que ustedes tienen que hacer 65 punto y coma, 47 grados. Entonces, corren con la tecla de desplazamiento. Acá toco desplazamiento hacia la izquierda, desplazamiento hacia la derecha. ¿Ven? Con la teclita acá abajo. Eso, eso van a tener que usar también. Entonces, coloco 65 y 47 dentro del paréntesis. 65 Punto y coma hay que colar, colocar, para eso hay que ir a f de x, punto y coma, y ahora colocan 47 grados dentro del paréntesis, 47 grados. Fíjense que cuando yo coloco 47 grados en el gráfico me dibujó el vector. Pero no es 47 grados porque está en un sistema de otro sistema de medición angular. A ese 47 hay que ponerle el símbolo de grados para que represente exactamente en el sistema sexagesimal, que es el que estamos acostumbrados desde la escuela primaria. Entonces, para que diga 47 grados, se van a f de x y colocan grados. Y ahí se acomodó el vector, ¿vieron? Hacen enter. Bueno, ahora que el vector se acomodó. Lo que tenemos que hacer es fijar, fijar para que no se mueva. Miren una cosa. Ahora no está fijado. Ahí está el primer vector hecho. No está fijado. Yo voy a tocar el vector y voy a mover. Ven, ahí se mueve el vector. Cuando toco el vector se mueve el vector. Y eso está mal. Eso no se tiene que mover porque yo cuando termino el trabajo se me va a mover. Entonces, el vector este que yo... Eh, que yo representé bien 67 y 47, mira dónde se ubicó ahora, porque se mueve. Entonces, hago deshacer con la flechita de arriba, deshacer y él se acomodó como estaba antes. Entonces, lo que hay que hacer es fijar el vector para que el vector no se mueva. Fijar el vector para que el vector no se mueva. Entonces, vamos a fijar el vector. Vamos a la calculadora. Y el que representé acá, bien que ya no está más en el valor original, está mal acá. Porque se, se ha movido el vector, no está en el valor original. Voy a deshacer otra vez hasta dejarle en el punto que yo quería. Ahí quedó. Ahí quedó en el punto. Hice deshacer varias veces para quedar en el punto que yo quería. Para que no pase esto, que se me cambie el valor, ven que dice B65 y 47 grados. Eso hay que fijar. Tocan los tres puntitos a la derecha, donde dice B65 y 47 grados. A la derecha y tres puntitos. Tocan esos tres puntitos. Van a propiedades. Propiedades. Acá ya le vamos a poner el color. Vamos a poner el color rojo. No importa que no coincida con los colores que teníamos al comienzo. El color rojo. Vuelvo para atrás. El nombre que va a tener esto va a ser fuerza 1. Fuerza 1. Ese es el nombre. Y acá es muy importante. El grosor de trazo aumentamos un poquito. Miren, ahí hago hacia la derecha y queda más grueso el trazo. Y en donde dice estilo del rótulo. Van a colocar nombre y valor, nombre y valor. Ahí ya escribió en la pantalla, en la vista gráfica, F1 es igual a 65 kilogramos y 47 grados. Me falta algo más importante que es fijar. Donde dice fijación, ahí fijo. ¿Vieron? Fijación. Entonces, si hay, ahora vuelvo para atrás, si yo intento, ahí vuelvo para atrás. Si yo intento mover el vector ya no se mueve más, quedó fijo, no se me va a desarmar más. Bueno, de la misma manera vamos a hacer los otros tres vectores. Ahora voy a representar el vector f2, 85, 105 grados. 85 grados, 85 kilogramos, 105 grados. Vamos a la calculadora. Coloco b igual, paréntesis. Acuérdense, tengo que colocar 85 y 105 grados. 85, punto y coma. 105 grados. Ahí quedó perfecto. Enter. Observen cómo quedó. Ese vamos a hacer con otro color. Le vamos a hacer con un color verde. Le vamos a aumentar el trazo y vamos a hacer todo lo mismo que hicimos con F1. Entonces. Vamos al, al vector B. Toco los tres puntitos a la derecha. Propiedades. Ahora coloco en nombre. F2. Pongo mayúscula. F2. Sigo. Color. Vamos a darle un color verde. Color verde. Voy hacia atrás. Le aumento el grosor del trazo sigo estilo del rótulo está oculto ustedes colocan nombre y valor importante no olvidarse fijación ahí dice fijación y ustedes activan fijación muy bien ya tenemos listo el segundo mire cómo queda ve cómo queda ya tenemos F1 y F2 representados seguimos ahora F3 es 110 y 200 grados F3. Voy a la calculadora. 110, 200 grados. Voy a atrás, en el toco entrada y coloco. B otra vez. B igual. Miro. 110, 200 grados. Paréntesis. 110. Punto y coma, para eso hay que ir a f de x, punto y coma, 200 grados. 200 f de x grados. Enter, la flechita que está abajo a la derecha, y ahí me representó, ven, ahí me representó la tercera fuerza f3. Voy a configurar con un color azul y le voy a dar todas las características en propiedades. Como hice el anterior. Entonces, vamos. Ahí donde dice B, toco los tres puntitos, propiedades. Ahora tengo que cambiar el nombre, donde dice nombre, y coloco en letras mayúscula F3. Sigo. Color. El color que le vamos a dar acá va a ser azul. Voy hacia atrás. El grosor del trazo. Estilo del rótulo. Nombre y valor. Ahí ya escribió F310-200. Y no olvidarse, como siempre le digo, la fijación. Ahí fijé para que después no se me desarme todo. Un vuelvo para atrás. Miren cómo quedó. Ya tenemos las tres fuerzas representadas. ¿Vieron? Ya están las tres fuerzas representadas. Vamos a la cuarta que dice 90 kilogramos fuerza F4 330 grados. Vamos a la calculadora. Volvemos a poner D. Igual. Abro paréntesis. Me fijo en la leyenda 90 330. 90 F de X punto y coma. 330, no se olviden de colocar grado. F de X grado, si no pone grado no sale. Enter. Ahora que ya tengo, ahí me dibujó ya la, la cuarta fuerza en el cuarto cuadrante, eh, vamos a ir a propiedades. Entonces para eso vamos a ir a los tres puntitos verticales a la derecha de la letra B. Ahí, propiedades. Y este es F4, cambiamos el nombre. Ahí colocamos. En mayúscula F4. Seguimos. El color que le vamos a dar a este va a ser amarillo. Vamos hacia atrás. Aumentamos el grosor del trazo. Estilo del rótulo. Nombre y valor. Importante. Fijación. Activo fijación. Miren cómo quedó ahora. Para que la pantalla quede completa, tienen que tocar la flechita que está a la derecha en azul. Esa. Hago como un zoom para que entre todito ahí en el, en el gráfico. Ahí, ahí quedó bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá yo ya tengo las cuatro fuerzas, las cuatro fuerzas representadas, cada una en un cuadrante. Bueno, ahora voy a escribir el nombre de los cuadrantes para que ustedes. Vean que el primer cuadrante es el... Ahora explico de la siguiente manera. El eje de las ordenadas, el eje vertical y el eje, el eje horizontal se dividen en cuatro porciones, en cuatro cuadrantes. Contrario a la aguja del reloj está el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Eso voy a escribir en una leyenda. Miren cómo se escribe una leyenda. Voy a calculadora. En entrada, para escribir una leyenda que quede en el gráfico, se van, ¿veis que dice 1, 2, 3? Después dice F de X, después dice ABC y ahí dice numeral. Donde dice numeral toco. Ven a esta acá, este acá que está tintineando, ese es numeral. Y abajo hay una comilla. Esa comilla ustedes tienen que activar. Y ahí van a colocar primer cuadrante. Primer cuadrante. Enter. Ahora voy a colocar lo mismo, segundo cuadrante. Van a numeral. Comilla. ABC. Mayúscula. Segundo cuadrante. Enter. Enter es la flechita que está bien abajo, inferior a la derecha. Bien, ahí. Vamos a escribir el tercero. Numeral, comilla. ABC, mayúscula. Tercer cuadrante. Enter. Vamos a escribir el cuarto cuadrante. Numeral. Comilla, mayúscula, cuarto, cuadrante. Enter. Si ustedes se fijan, ninguna de esas leyendas está escrita en el gráfico. Para que quede escrita en el gráfico, ustedes tienen que ir a la calculadorita y donde dice primer cuadrante, donde está la comilla, tocar y mire cómo queda, quedan gris segundo cuadrante tocar quedan gris tercer cuadrante tocar el circulito de la izquierda y cuarto cuadrante los cuatro circulitos ya están activados para que esté en la pantalla miren cómo queda quedaron todos juntos encimados entonces ustedes tocan con la mano y arrastran cuarto cuadrante tercer cuadrante segundo cuadrante primer cuadrante eso es lo que yo le quería decir cada fuerza está representada en un cuadrante. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora qué vamos a hacer? Ahora quiero que ustedes vean cómo se representan los ángulos gráficamente, porque ahí dice que está 47 grados, 105 grados, 200 grados y 330 grados, pero no me muestra en el dibujo eh, de dónde a dónde es. Entonces, para hacer... El ángulo necesitamos marcar primeramente dos puntos: el punto 0,0 y un punto que vamos a poner 60 0 Se hace así para escribir los puntos. Miren cómo es. Entrada. Coloco paréntesis 0, coma, tiene que ser coma acá. 0, 0. Ese es el centro de coordenadas cartesianas. Observen ustedes. Yo hago enter. Y ya me dijo en el gráfico que es el punto A. ¿Vieron? Ya me dijo en el gráfico que es el punto A. Voy a representar ahora 60, 0. Paréntesis 60, 0. Enter. Ahí en el gráfico me aparece que el punto B está ubicado. El punto A y el punto B ya. Ahora, yo quiero que en el extremo de cada vector figure un punto para que yo pueda hacer el ángulo, si no, no voy a poder hacer el ángulo. Entonces, para que figure el punto en el extremo de cada vector, F1, F2, F3 y F4, tenemos que escribir el punto en coordenadas polares de esta forma. Fíjense, cuando nosotros escribimos el, el, el primer vector, Pusimos en coordenadas polares, pero pusimos una letra B. Ahora no va la letra B, va directamente paréntesis. Y acá, fíjense, yo tengo 65 y 47 grados a F1. Entonces, yo voy a escribir 65. Y acá voy a poner otra vez el punto y coma. Y es 47 grados: 47 grados. Tiene que poner grados. Enter. Miren cómo quedó ahora el punto. El punto C. Quedó bien en el punto C. ¿Vieron? Entonces ahora tengo los puntos A, B y C. Voy a seguir poniendo un punto en cada extremo de cada vector. Vamos a la calculadora ahorita. Ahora quiero hacer para el segundo cuadrante F2. 85 y 105 grados. Paréntesis. Ahora es un punto 85 f de x 105 grados. 105 f de x grado. Miren cómo quedó en el gráfico. Ya tengo el punto D. A, B, C y D. Continúo. Ahora voy a hacer 110, 200. Paréntesis. 110. Punto y coma. 200 f de x grado. ¿Seguimos? Miren, ya salió el punto E. Ahí tengo. El punto A, B, C, D, E. Me falta el último. Tengo que hacer 90 y 330. Paréntesis. 90. Punto y coma. 330 fdx grados enter ya están están todos los puntos vieron ya están todos los puntos yo necesité hacer esos puntos para poder colocar para poder colocar el ángulo ahora voy a sacar las leyendas de los vectores porque eh, me va a molestar para visualizar los ángulos, vamos a dejarle que figure solo el nombre y no el nombre y valor. Entonces, vamos acá donde estaba, así ustedes van aprendiendo a manejar donde está F1, F2, F3 y F4, ahí en la calculadora. Que figure solo el nombre. Entonces, donde está F1, tocamos los tres puntitos, propiedades y acá donde dice estilo del rótulo nombre. Vamos atrás. En F2 hacemos lo mismo. Propiedades. Estilo del rótulo, nombre. Vamos atrás. F3, propiedades. Estilo del rótulo, nombre. Vamos atrás. F4, propiedades. Estilo del rótulo, nombre. Entonces, miren cómo queda voy atrás y miro la pantalla completa. Quedó ahora F1, F2, F3, F4 y no está el valor porque si no se me va a complicar todo. Vamos a acomodar esto ahí arriba para que no me moleste. Ahí estamos. Miren cómo se va a hacer el ángulo. Ya estamos cerca de la última parte. El ángulo se hace así, se van donde está el círculo con un triangulito acá abajo, ahí ese ese lugar y van a donde dice más, tocan más y suben hasta encontrar ángulo, suben ahí y ahí donde dice medición, ángulo, tocan ángulo y miran lo que dice abajo, cuando yo toco el ángulo dice ángulo, tres puntos o dos rectas, vuelvo a tocar ángulo, abajo, tres puntos o dos rectas, ven Tres puntos o dos rectas, repito varias veces para que vean bien. Entonces, yo me voy ahora que está activado el ángulo y toco los tres puntos. Miren cómo toco los puntos: el punto B, V larga. Ahí se corrió. Ven, ahí se corrió el punto. Vamos a fijar todos los puntos ahora: el A, B, C, D, E y F, para que no me pase eso que se corre el punto. Vamos a los puntos. A, propiedades, fijación, B, propiedades, fijación, C, propiedades, fijación, D, propiedades, fijación. E, propiedades, fijación. F, propiedades, fijación. Parece difícil, pero después ustedes se van a acostumbrar. Esta es una de las herramientas matemáticas más importantes en la actualidad. Bueno, miren ahora cómo queda el gráfico. Ahora, si yo quiero mover los puntos, quiero, yo estoy intentando mover, no se mueve ningún punto. ¿Ven? Vamos a volver a ángulo ahora. Van al círculo y al triangulito. Buscamos ángulo. Ahí buscamos ángulo. Y deben tocar tres puntos. El punto B, el punto A y el punto C. ¿Vieron? Ahora vamos a bajar un poquito. Para bajar... Para que no me embarque y me marcó un punto G. Eh, tienen que ir al círculo y el triangulito e ir a mueve Entonces cuando van a mueve ustedes con el dedo hacen así, suben y bajan. ¿Ven? De a poco se van a acostumbrar. Ahora voy a sacar el ángulo para el segundo vector. Voy a ángulo otra vez. Ángulo. Toco el punto B. Toco el punto A y el punto D. Ahora toco el punto B, el punto A y el punto E. Ahora toco el punto B, el punto A y el punto F. Ahí está todo encimado. Para que eso quede más claro, tocan el calculador y hacen lo siguiente: desactivan. Acá están los cuatro ángulos: alfa, beta, gamma y delta. Vamos a desactivar delta. Se toca el circulito. Ve que estaba ahí en gris. Bueno, toca sigulito que a blanco se desactiva. Toca gama se desactiva. Toca beta se desactiva. Miren en el gráfico, en el gráfico ahora quedó solamente el 47 grados. Que coincide, que coincide con el 47 grados de F1. Vamos a activar ahora para que vean la comparación, vamos a activar ahora F1, F2, F3 y F4, el nombre y el valor para que ustedes vean que coincide con ese ángulo. Vamos a buscar acá. Eso hago para que ustedes vayan buscando. Acá vamos a buscar F1, F2, F3 y F4. Vamos a activar nombre y valor. No voy a repetir para que no sea. En cada uno pongo nombre y valor. ¿Ven? Voy para atrás. F2. F3. F4. Les puede parecer difícil ese al comienzo, pero después es fácil. Bueno, miren cómo quedó ahora el gráfico. Que le dije que se si iba encimar, si que no me iba a dejar hacer el ángulo, pero acá se ve que F1 vale 65 y 47 grados y ahí me está dando que alfa. Vale, 47 grados. ¿No es cierto? Ahora voy a sacar alfa. Acá, en la parte de la calculadora. Saco alfa y coloco beta. ¿Ven? Ahí me dice que vale 105 grados. Para que se vea el 105 tengo que ocultar el punto A. Entonces buscamos acá el punto A, vamos a ocultar el punto A. Ahora que ya hice todo, oculto el punto A, el punto B, el punto C, el punto D el punto e y el punto f porque eso yo necesité para hacer los ángulos ahora no necesito y ahí se ve en el gráfico perfectamente 105 grados perfecto vamos a mirar ahora f3 fíjense en f3 pasa lo, lo siguiente voy a desactivar el beta ese sería el gamma cuando yo activo el gamma que dice 200 grados Miren, en realidad me pone 160, ¿ven? Ahí me pone 160, porque porque 200 grados en sentido contrario a la aguja del reloj desde el semieje positivo de las x es en sentido contrario a la aguja del reloj. A 200 grados les falta 160 grados para llegar a 360. Por eso en el gráfico pone 160, está bien, porque de 200 falta 160 para llegar al final. Y en el último, desactivo gamma y activo delta. 30 grados. Fíjense ahí que dice 30 grados. ¿Por qué dice 30 grados? Porque F4 tiene 330 grados y falta 30 grados para llegar a 360. De esta manera, desactivamos todo y miramos cómo nos va a quedar el gráfico. Desactivo ese también. Y ahora tenemos terminado lo que queríamos hacer. Representamos cuatro fuerzas, F1, F2, F3 y F4, en coordenadas polares con el software GeoGebra. Esto necesitamos para en el futuro, en los próximos videos, empezar a continuar a trabajar con fuerzas. Así como yo trabajo con fuerzas, puedo trabajar con velocidad, con aceleración y con otras magnitudes vectoriales físicas.